¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, pues hoy con un programa de recuento, un programa muy interesante en el sentido, ya estuvo viendo el teaser que nos preparó nuestro productor Edgar Ochoa y que a fin de cuentas ya lo habíamos dicho hace un par de semanas, estuvieron aquí con nosotros autoridades de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara que hoy estarán de nueva cuenta, pero pues ya con dos o tres semanas de trabajo intenso porque prácticamente el día de ayer llegaron ya a conclusión lo que fueron los regionales correspondientes a las etapas nacionales para lo que será la Universiada de este año, en donde, bueno, pues a fin de cuentas, pues en la Universidad de Guadalajara, en un gran esfuerzo, parece, y ya no lo dirán con exactitud, bueno, parece que va con camión completo a la Universiada. Y déjenme darle la bienvenida a Aramara Gaitán, atleta de bádminton, que por primera vez, si no lo recuerdo o si no me equivoco, se está incorporando a la Universiada este deporte. Aramara, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto gracias, saludarte. Gracias, igualmente. ¿Sí? ¿Sí es efectivo? ¿Se está incorporando para esta Universiada? Sí, es la primera vez que ya es oficial. Bueno, y si usted se pregunta, Aramara, no, Aramara es nuestra carta fuerte. ¿En centroamericanos? ¿Panamericanos? En centroamericanos. ¿Barranquilla, Colombia? Sí. ¿Ya estás lista? ¿No te da nervio? No. Platícanos, no, ¿cómo fue esa clasificación? Nuestro proceso clasificatorio es nacional por el ranking que nosotros tenemos a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, nada más teníamos que ganar 3 lugares en singles para poder entrar. Entrar. ¿Y? ¿Ya? Y eso fue el diciembre pasado, entonces diciembre. Sí, ya. Ya prácticamente. Ahorita la etapa es precisamente prepararse, el cierre fuerte, sí, para llegar a Colombia, ¿no? Ajá, primeros de agosto. Y por si fuera poco, representante de la Universidad de Guadalajara en este deporte, y platícanos cómo fue, cómo llegó, estás estudiando Derecho por medio de la facultad, cómo llegó, cómo fue el contacto, platícanos. Pues la verdad yo me enteré por la Gaceta que apareció que estaban dando apoyo a deportistas y fui a visitar a los encargados de la universidad con Temo y me contaron que el mismo día en que yo fui se aceptaba la universidad ya oficial, entonces empezaron ahí a apoyarme bastante en todo, la alimentación, con doctores y demás. O sea, y que la alegría ahí fue para la directora Cultura Física Georgina Contreras, Temus, pues y para ti, todos, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí, bueno. Sí, buena noticia. Ahorita hablaremos un poquito más contigo de qué representa, cuáles son los retos en esta etapa universitaria, qué es lo que esperas. Digo que no te debe de dar nervios, porque si ya estás clasificada a centroamericanos, bueno, pues no deja de ser una competencia, sí, importante, ¿no? Déjame darle la bienvenida a Luis Ernesto Durant, entrenador de la selección de béisbol de la Universidad de Guadalajara. Mi querido entrenador, ¿cómo está? Felicidades. Bien, bien, muchas gracias, aquí estamos. Contento. Hermano. Contento, muy usted contento. Usted también bateando cuadrangulares ahora, ¿no? Porque me dicen por ahí, se clasifica venciendo a un rival que se tenía mucha, era una pesadilla para la UDG, y me refiero a los Tecos, ¿es cierto? Así es, afortunadamente se nos dio el resultado y un muy buen partido y un muy, muy buen rival. ¿En qué categoría estamos en el béisbol? Estamos hablando, muchachos, ¿de qué edades? Son desde los 18 hasta los 27, 28 años. 28, 27. ¿Y cómo nos espera? ¿Cuál ha sido de alguna manera la trayectoria de este equipo, maestro? Bueno, yo apenas me incorporé este año a lo que fue el proyecto de béisbol con la universidad. Ya lo tienen desde hace muchos años. Mi principal estrategia es formar un buen equipo, como uniendo a todos los jóvenes que se interesen por estar asistiendo a los entrenamientos, que se interesen por ponerse bien
camiseta de la UDG. Ajá. Y afortunadamente ha estado funcionando. Profesor, aprovechando, este proceso es muy interesante. O sea, usted dice, se acaba de incorporar, se incorpora. El llegar a una estructura, el béisbol de la universidad ya estaba. De alguna manera, pues uno se encuentra quizás medio queriendo jalar o funcionando. ¿Cómo encontró el equipo y cómo hacen ese engranaje? Y sobre todo para usted como entrenador, ¿qué tan difícil es llegar a incorporarse? Y bueno, ¿qué hizo? ¿Cuál es la varita mágica para poder ganar y poder estar pues realmente ahora sí conformando esta selección? Muy bien. Realmente no me costó mucho trabajo integrarme al equipo porque tengo muchos años metido en el béisbol. Me tocó entrenar mucho ligas infantiles. Y afortunadamente me encontré con muchos de esos niños que entrené ahorita ya en la universidad. Entonces, ellos ya me conocían y hicimos química de inmediato. La varita mágica, pues yo creo que la varita mágica es convencerlos de que cuando estamos haciendo un sacrificio, que si tienen la oportunidad de estar estudiando y hacer el deporte que realmente les gusta, pues hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo al máximo. Y convenciéndolos de eso, se dan los resultados. A mí me llama la atención de que usted se incorpora en este proyecto, llega, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el contacto? ¿Ya estaba usted ahí en la universidad? ¿Lo mandaron llamar? ¿Dónde andaba usted entrenando las fuerzas infantiles? ¿Cómo fue ese acercamiento? Y me da gusto porque, a fin de cuentas, esto habla de que la universidad no está estancada en materia deportiva. Sí, yo me invitaron al proyecto de béisbol porque el año anterior estuve en softball. En softball, donde iniciaba también el softball, y a pesar de no traer triunfos, hicimos un muy buen papel y ya se dio la oportunidad de que me ofrecieran el béisbol y, pues, claro, es mi pasión desde niño. Ajá. Así es que de alguna manera, este entrenamiento, este reencuentro con sus muchachos es base importante, ¿no? Para así poder es. Dar los resultados. Así es, eso es clave. Platíquenos cómo estuvo la eliminatoria. Estuvo muy competida, nos tocó jugar el primer partido contra lo que es la UAN, la Universidad Autónoma de Nayarit. Un muy buen juego, que nos faltaron batazos claves y terminamos perdiendo ese juego. Después nos tocó contra la UNIMIS de Michoacán y después contra la Autónoma de Guadalajara. Autónoma. Y esos dos juegos ya logramos ganarlos y por una amplia ventaja. Así fue, pero fueron juegos muy peleados, la verdad, de un muy buen nivel. ¿Marcadores más o menos cerrados? El primer juego iba muy cerrado, pero al final terminamos perdiéndolo 7-2. Uh-huh. El segundo juego lo ganamos 11-0. Y el juego de ayer contra Tecos lo ganamos 15-2. Ese ha sido el desastre, de haber dolido un poquito, me imagino. ¿No? Digo, igual, si hubiera sido al revés, también hubiera dolido, claro, ¿no? Claro. Pero la verdad es que es esa rivalidad estudiantil sana deportivamente que siempre ha existido, ¿no? Exactamente. Y que seguirá existiendo ahí. Así debe de ser. Bien, vamos a hacer una pausa. Volvemos rápidamente con nuestros invitados. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros en Minuto 44. Bueno, quedó en la mesa esta reflexión, este cuestionamiento, mi querido Temoc, de los metodólogos. ¿Son los que ustedes son el termómetro, de alguna manera, los que les pueden dar una certeza a los dirigentes? Vamos así y vamos a hacer. ¿Qué tan difícil ha sido esto? Fíjate que, como te comentaba, ya existía un trabajo metodológico. A mí me llamó la atención que la mayoría de los deportes tienen plan de entrenamiento, y los que no tienen un plan de trabajo, con una proyección A, en este caso Universidad Nacional, donde pues viene una serie de calendarización de eventos, vienen planificadas un montón de pruebas médicas que está haciendo el ICAFID a través del doctor Taylor y todo el grupo de trabajo que está muy consolidado. Es impresionante la cantidad de nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, que están haciendo evaluaciones, que la doctora ahorita comentaba. Todo eso lleva un costo, un seguimiento, no me dejará mentir esta Aramara, que acaba de ser evaluada y tiene una cartera de 14 pruebas, desde odontológicas y toda esa situación. Todo esto nos da la posibilidad de poder tener una interpretación conforme a las etapas de la preparación para poder construir ese pronóstico para alcanzar esa meta, claro, establecida. Tú hablabas precisamente y decías esta cuestión que Aramara no te iba a dejar mentir. No, porque si usted recuerda,
la cara que presentó Aramar aquí hace unos momentos cuando dijo, no, es que están los metodólogos, fisiólogos, o sea, ella misma sorprendida como atleta. Y eso es a lo que yo me refería, Georgina, de que de alguna manera Quetzal y Temo, de que verdaderamente se ve ese cambio. O sea, ver a un atleta de la talla de Aramara Gaitán, que volvemos a reiterar, o sea, se incorpora y que es un orgullo a este nivel de Universidad Nacional porque está estudiando Derecho y que de alguna manera su trayectoria a lo largo de años como en el deporte del bádminton no es nueva, sino que ya tiene varios triunfos, que ella misma se sorprenda, habla de que verdaderamente ha habido un cambio, Georgina. Sí, y mira, y yo creo que las autoridades debemos de tener conciencia cuando declina alguna sede, por lo menos que si declina la sede, se respeten las fechas. Esto es muy importante porque este grupo de cuerpo técnico y metodólogos hacen su macrociclo con las cargas físicas que realmente debe de llevar cada deportista y sucede de que en lugar de que inicie la universidad el 1 de mayo, pues inicia el 23. Entonces, pues disminuye la fuerza en ellos porque deben de estar óptimos en sus cualidades físicas. Yo creo que eso sí es importante mencionarlo. No sé si tuviste conocimiento que el regional iba a ser en Tepic, Nayarit, sí. Y el 15 de febrero nos avisaron que declinaba. Yo agradezco mucho al maestro Tonatiuh y al maestro César, que ha sido una persona que ha impulsado mucho el deporte, que ofreció ser sede cuando es mucho trabajo el tener que gestionar todo, se empalmaron con otras actividades en Guadalajara, el ver que todos los deportistas estuvieron hospedados en buenos hoteles, sus alimentos buenos, los jueces, como que ya tenemos ese respeto que se tenía. No, si hubiera sido una universidad que no está preparada, no puede en estas semanas tener y ser sede. Eso es lo primero. Lo segundo es, con la categoría que tienen ya nuestros entrenadores, las derrotas de las que te estamos comentando fueron derrotas de que fue en penales o de que fue en el último minuto. Y las victorias fueron apabullantes. Yo te quiero comentar el equipo de voleibol de también, y felicito a la Miss Elia, que la gran y que sí. Fue una mujer que impulsó mucho el voleibol. Bueno, Raúl Arizaga y muchos, pero por la nieta que estuvo presente ahorita. Sí. La Miss Elia Gaitán. Sí. Es la abuelita de Aramara Gaitán. Sí, y ahora el voleibol, hubieras visto contra Nayarit y Colima, que eran potencias, ¿eh? Siempre era a ver quién va. No, ahora fueron 3-0, 3-0, 3-0. Entonces eso habla que todas estas cargas que han venido entrenando desde el año pasado, se ha venido viendo que si no fueron campeones en la universidad del año pasado, su nivel competitivo en este regional se nota mucho. En los deportes de conjunto tengo que señalarlo porque no es de medalla, pero sí de nivel físico, de cómo se han mejorado. Bueno, sí, todo muy bonito, pero sí hubo tropiezos y que dices, claro, sí duele. Claro. Y bueno, hay que hablar porque si no van a decir, claro, no, sí, puro bonito. No, Georgina, sí duele y duele muchísimo, duele porque además son deportes en los que de veras dices tú no puede ser. Fútbol femenil, pero hay una causa. Fútbol femenil, el año pasado quedamos en cuartos de finales en la Universidad Nacional. Regresamos y nos quitaron a 6 futbolistas que las encuentras y las felicito porque se fueron con las Chivas, con el Atlas y con los Tigres. Se fue la portero. Entonces, ¿sabes qué nos dieron? Ni las gracias. O sea, un valor no dieron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como institución educativa reforzaríamos aquí? Que está bien que si las chicas se quieren ir, porque cualquier deportista aspira a ser profesional y ser integrante de la selección mexicana, que volteen a ver a las universidades y que te digan, ¿sabes qué? Me voy a traer, pero te dejo 50 balones mínimo, porque le invertimos en un cuerpo técnico que vale mucho. Tú te viste muy benévola, y lo digo abiertamente, 50 balones, no. ¿Sabes cuánto se está cotizando? Entraron a una liga profesional femenil, primer año, qué bueno, felicidades. Pero ahí es donde hablamos, señores, el abuso que tiene el fútbol profesional, en el nivel que sea, no se vale, porque todos esos años de fogueo, de experiencia, de habilidad, bueno, hoy estamos viendo y sufriendo en carne propia el hecho de que qué bueno por los deportistas que tienen una liga y que ojalá y que gane más que Hugo Sánchez, ojalá, de veras, claro, sí, se lo merecen. Eso claro. Es,
pero las instituciones no la formaron, ni los Tigres, ni Chivas, ni Atlas. Señores, qué codos están viendo, y se los digo abiertamente, pero hoy dense cuenta el daño que de alguna manera se provoca. Para ustedes es muy fácil, decirle ilusionar al futbolista, sí, pero vean por las instituciones que lo hacen. Si no le invierten a las fuerzas básicas, hombre, pues... No, 50 balones, que se vea un poquito más, Georgina. Veo que eres benévola. O por lo menos que en esa semana que se tiene la eliminatoria de nuestros eventos, no las presten, que también no lo logramos, ¿verdad? Claro. Entonces, y en el varonil nos recortaron las edades porque la FISU lo marcó. Teníamos siempre marcado 27 años, 11 meses, que ahorita lo dijo el entrenador de béisbol. Básquetbol y fútbol, ya no. A partir de este año, ya fueron a 25 años lo máximo. Y para el próximo año serán las 26 disciplinas con este límite de edad. Claro, pero bueno, ya para el próximo año ya puedes hablar también con las categorías o la estructura de los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que van por muy buen camino. Así es que, bueno, esto estamos hablando de alguna manera del deporte a niveles universitarios. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, y se incorporan a esta mesa Georgina Contreras, coordinadora de Cultura Física de la Universidad. Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida Muy a tu bien, casa. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gracias por invitarnos y recibirnos nuevamente. Esta es tu casa y además la promesa lo quedó. Dijimos, claro. Aquí está, aquí vamos estamos. A ver. Damos la bienvenida a Quetzalcóatl Oregel, el director de Unidades de Alto Rendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú, Sergio? Pues... no tan cansado como tú, pero andamos aquí. Y también a Cuauhtémoc Oregel, coordinador de metodólogos. Mi querido Temo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Sergio, por la invitación. Bien. Bueno, señores, pues ya prácticamente cerrando lo que es las eliminatorias regionales. Georgina, ¿qué cuentas hay? ¿Buenas? ¿Contentos? ¿Nos tenemos que poner tristes? ¿Qué pasó? Muy buenas. Muy buenas. Estoy muy contenta, muy agradecida con el equipo de trabajo. Las selecciones realmente tuvieron un gran esfuerzo en todo el periodo de preparación desde que culminamos, que venimos aquí. No han parado. Tuvimos la participación en deportes individuales, en el que tú sabes que para un regional y clasificar un nacional se pelean dos posiciones, y quiero hablarte que es, yo creo que el 80% que llevamos en primeros y segundos lugares de deportes individuales. En deportes de conjunto, excepto dos disciplinas, que una sí me duele mucho, que es el fútbol, que daré las razones en su momento, el handball varonil y los básquetboles. Uh-huh. Pero todo lo demás llevamos equipos completos, hasta en los deportes nuevos, como son los de escalada, box, lucha, bueno, aunque ya había estado lucha, son selectivos, esgrima y gimnasia aeróbica. No. Tenemos equipos completos, están bien preparados. Ellos saldrán hoy por la tarde, van ya directamente al selectivo. ¿Al selectivo? Sí. Esto es, ya prácticamente están cerrando, estamos hablando de que simple y sencillamente hay algunas actividades en la regional que estarán cerrando ya para completar todo el equipo de la universidad por parte de la UDG. Así es, los que se eliminan por etapa regional, que son 21 deportes que fuimos sede, que iniciamos el 9 de marzo y acabamos de terminar, quedó definidamente las instituciones que van. Claro. Y obviamente ganó UDG, como siempre. Eso, muy bien. Quetzalcóatl, a nivel de ya... conteo, hablábamos precisamente con Luis Ernesto Durant, entrenador del béisbol, creo que es una de las sorpresas, podemos hablar, y también, bueno, la alegría y sorpresa, a mí me dio mucho gusto, Aramara Gaitán, atleta ya consumada, que está representando a nuestro país a nivel centroamericano, que tiene ya trayectoria y que también se incorpora en esta primera etapa dentro del bádminton en la universidad, ¿no? ¿Hay alguna otra? Bueno, hay muchas sorpresas, ¿no? La verdad, estamos muy contentos porque el desempeño de la selección fue espectacular, ¿no? Por así decirlo. Ahorita pasó un detalle que se presentaron. Estamos hablando que son alrededor de 500 muchachos. Uh-huh. Son 26 deportes.
Obviamente es imposible que todos se conozcan, pero estamos haciendo algo. La primera evaluación que yo te pongo es que se logró el primer objetivo. ¿Cuál? La identidad. Ahora sí se vio Leones Negros. Ya todos los chavos se ponen en la playera. Habías visto los equipos de béisbol, de softball, de rugby, yendo a los partidos de unos apoyando a los otros. Eso se había perdido. Claro. Y es el primer objetivo, ¿no? Que se integró y ahora sí se cuenta con una selección. Sí, estaban interesados todos el resultado del fútbol, el resultado, gente que lloró cuando perdió el fútbol, gente que animó, o sea, estaba una integración. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Que se sientan parte de algo. Claro, y déjame decirte esto que acaba de pasar, yo encantado y el programa nosotros, Minuto 44, encantado de que pueda venir un entrenador y un atleta que no se conocían, aunque son de la delegación. Esto sucede a diario y ojalá que a diario tuviéramos aquí en Minuto 44 este tipo de situaciones, que la verdad, bueno, Aramara ya la habíamos tenido, el béisbol no la habíamos tenido, pero sí. Qué bueno, y porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Tanto el profesor Luis Ernesto como Aramara, no se les va a olvidar que, en el programa de Minuto 44 nos conocimos. Así es que bueno, la verdad es que por lo menos eso. Y también Cuauhtémoc Oregel, metodólogo, creo que esto también se ha avanzado, ¿no? Los metodólogos, materia que a veces nos tenemos que seguir acostumbrando a esta palabra, a escucharla con mayor frecuencia, metodólogos, ¿no? Así es. ¿Cómo andamos? Fíjate que yo me acabo de incorporar el 18 de diciembre en plena temporada vacacional, uh-huh, y me quedé sorprendido porque no pararon. El día 24 de diciembre y el día 31 de diciembre estuvieron trabajando nuestras selecciones universitarias. Y pues el maestro Quetzal, la doctora Georgina me pidieron que me incorporara y empezara a familiarizarme. Y hay un trabajo metodológico y técnico muy desarrollado dentro de la universidad. Bueno, tú te incorporas al trabajo. Pero en la cuestión de metodología, tú la conoces y la dominas. Ah, no, desde hace buen rato, mi querido Temo, ¿no? Sí, así es, la verdad que sí. Pero como te decía, ya existe un trabajo muy bueno. Ahorita pues hemos sumado ideas, hemos unificado los equipos de trabajo y estamos buscando pues consolidar una estrategia para este año y buscar desarrollar una más fuerte para el próximo año. Claro, Georgina, el compromiso es importante. Se viene lo que es la Olimpiada Nacional. ¿Qué esperas? La Universidad Nacional. La Universidad. Ya estoy. Quiero, antes de contestar esto, quiero comentar, porque es muy tímido, pero él fue una de las personas que hizo capacitación con todos los metodólogos que nosotros tenemos. Él estaba en el Comité Olímpico como metodólogo de selecciones nacionales. Se incorpora para dar seguimiento de lo que él ha dado la enseñanza a nuestros metodólogos. Claro. Eso sí, yo lo tengo que admirar y agradecer. Tú sabes que en la universidad realmente no teníamos la fortaleza. Vino Adrián, no sé si te recuerdas, sí. Es uno de los alumnos de Temoc. Obviamente con el auxilio de aquí del superlíder de Quetzal. Sobre la Universidad Nacional, estamos en espera y estamos ansiosos de que llegue el 23 de abril. El 23 de abril tendremos la inauguración en el Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México es sede. Tenemos del 23 de abril al 9 de mayo. Nuestras delegaciones irán paulatinamente. Esperamos y tenemos conciencia de que vamos a mejorar. Yo he visto, y lo digo abiertamente, una quizás nueva era, pudiera ser una nueva etapa, un resurgimiento en la forma de preparar a los atletas universitarios. No sé si me equivoco, Quetzal, Georgina, Temoc, pero sí se percibe, se ve el trabajo, por lo menos cosas que no habíamos visto o que no sé, o si existían, se dejaron de hacer, pero hoy se ha retomado esto y creo que esto ha permeado, como bien lo dices, en la identidad universitaria, pero también en resultados, Quetzal y Georgina. Sí. Pues mira, hay un cambio, lo habíamos hablado en la anterior entrevista, de que desde los estudiantes de cultura física ya se están envolviendo, se está cambiando, la ideología de los maestros ya está volteando y apoyando a los deportistas, las mismas autoridades de la Universidad de Guadalajara están apoyando al 100% al deporte universitario. Entonces es un cambio que no se está dando solo en una esfera, ahora sí se está creando una cultura deportiva dentro de la Universidad de Guadalajara, no es solo fútbol. Estamos hablando que son 26 deportes oficiales y tenemos otras disciplinas que se están desarrollando, aunque no estén en el programa de la universidad, los estamos desarrollando a la par. Uh-huh. Sí,
Y ese crecimiento generalizado está creando esto, está este nuevo, este, ¿cómo se dice? Pues esta atmósfera nueva en hablando de deporte universitario, ¿no? A mí me encanta esta, a mí me encanta el deporte. Pero también es grato, primero, ver que la gente se cree deportista y segundo, que ganan. Que eso es lo importante, porque ahora que estábamos viendo, ganaba, créanme, lo que ganaba toda la universidad. Y sí, se levantaban la playera y se veía llorando. Y eso va a ser un reflejo, es un reflejo de lo que va a pasar en la Universidad Nacional. Claro. Los metodólogos, de alguna manera, mi querido Temo, bueno, pues la responsabilidad es de dar un pronóstico, ¿cómo va? O sea, ustedes son los que de alguna manera están evaluando a los deportistas y los que, en pocas palabras, se van a jalarle la soga y ustedes mismos se van a ahorcar. ¿Por qué? Porque realmente son los que tienen el termómetro de cómo muy cercano o muy retirado a lo que las elecciones está. Es decir, el trabajo que ustedes de alguna manera puedan presentar y pronosticar, creo que es algo que marca a los dirigentes, a los mismos entrenadores, a la misma delegación, decir, ¿vamos por buen camino o nos regresamos? ¿Esto me lo contestas al volver de la pausa? Claro. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Durante el siglo pasado, incluyendo los años 60, se tenía por válida la idea de que la masificación de la práctica del deporte desde su base se derivaría de forma dúctil una mayor posibilidad de generar los campeones deportivos, toda vez que se entendía que existía como una estructura fundamental del deporte la llamada teoría de la pirámide deportiva, que no era otra cosa que el pensamiento tradicional vinculado a un ficticio proceso automático de producción de campeones, pensando que generando una amplia base deportiva, de forma natural se crearía la élite, los esperados campeones del deporte. Claro está que esta concepción no es válida. Las evidencias muestran que un campeón de nivel mundial no es el resultado natural por selección de una masa de practicantes. Se tiene que comprender que es un proceso nítido y definido de ambientes diversos, de los cuales hay algunos de exclusión permanente de los no aptos para la gran competición, así como la incorporación constante al proceso de los nuevos talentos. Se tiene que vislumbrar que un deportista de categoría mundial es, sin lugar a duda, un producto artificial de la técnica y las ciencias aplicadas al deporte de alta competición. Que el deportista haya sido descubierto entre una masa de jóvenes practicantes es cierto, pero ese solo quiere decir simplemente que sin base masiva de practicantes sería más difícil detectar talentos o a un potencial campeón. Por lo que correlacionar directamente el número de practicantes de base con la altura de las grandes marcas, hay realmente una sin razón. Los grandes campeones se crean en su ambiente de alta competición al margen del resto de los ambientes del fenómeno deportivo, particularmente del deporte para todos o de la educación físico-deportiva. Estructurar entonces una planificación del deporte buscando una correlación masa practicante-campeones es un desfasamiento o ignorancia de la realidad del deporte de nuestro tiempo. Sin embargo, esa creación de campeones debe ser bien supervisada para no caer en el caso actual de Rusia, culpable de ejecutar un extenso programa de dopaje respaldado por el gobierno. El COI sancionó y exhibió a Rusia por dopaje sistemático de maneras previamente inimaginables, condenándola, como ya vimos, a no participar en los Juegos Olímpicos de Corea de este año 2018, prohibiendo la asistencia de funcionarios rusos, a no desplegar su bandera y a no escuchar su himno. Estas sanciones no tienen precedente alguno en el olimpismo. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿qué le gustaría más? ¿Una población sana practicante de actividades físicas deportivas o un pequeño grupo de campeones o ambos casos? Nos despedimos de ustedes recordándoles su práctica diaria de alguna actividad físico-deportiva de su agrado. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al licenciado Saúl Joaquín Figueroa su acostumbrada participación aquí en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y también quien, bueno, ya está listo, ansioso, ¿quién cree? Pues Octavio Flores y de Casta TV. Verdaderamente con este reporte ya terminó la temporada y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara y nos preparó Octavio Flores y de Casta TV. Adelante, Octavio. El domingo pasado, la terna actuante en nuestra Plaza de Toros Nuevo Progreso brilló a gran nivel. Tres toreros, tres conceptos, tres formas de interpretar, de vivir y de sentir la fiesta de los toros que se manifestaron en sendas faenas. Lástima que las espadas no estuvieron a la altura y los tres pincharon, malogrando así lo que pudieron haber sido tres éxitos rotundos. Paco Ureña, el torero español que se presentaba, brilló a gran nivel y nos dejó entrever que puede ser un torero más que interesante para nuestra afición. Pero como ya dijimos antes, la espada le jugó la mala pasada y todo quedó en una salida en tercio. Regresaba a esta plaza Arturo Saldívar y nos recordó porque es un referente de la torería nacional. Un joven con mucho valor, con mucha quietud y con mucho arte. Bien por Arturo, que está pasando un gran nivel y ojalá ya remonte el sitio al que debe aspirar. La nota triste la daba Diego Silvetti, quien por la mañana de ese mismo domingo perdía a su abuela paterna. Aún así, estuvo presente en la plaza y desafortunadamente no dejó de ser hostigado por el grupito de gritones de sol que ya se están volviendo una mala costumbre en la plaza. Lástima que no sepan valorar lo hecho en el ruedo y más bajo estas circunstancias. La nota triste del día fue la desaparición física de dos personajes de nuestra torería nacional y tapatía. El maestro Chano Ramos, quien ya no nos va a alegrar en las terrazas con sus ocurrencias, y especialmente para un servidor, la desaparición física de Jesús Aguilar el Brujo. Sin duda, el mejor sastre taurino de México. Tenía ya que ir a bordar al cielo, porque los ángeles también visten de luces. Descansa en paz, amigo mío. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y nuestros invitados, Aramara Gaitán y el entrenador de béisbol, Luis Ernesto Durán. Aramara, de atleta en el deporte del bádminton. Y van a decir, ay, Sergio, ¿ya se conocían, Aramara y el maestro? ¿Ya se conocían? ¿No? Hace como 10 minutos. Hace como 10 minutos. Qué curioso, ¿no? Y van a ser compañeros de delegación. Así en la universidad, ¿no? Bueno, te lo presento, es el entrenador de béisbol. Entrenador, le presento a Aramara, nuestra máxima exponente. Bueno, está Job Castillo también. Sí, Job Castillo. Y me decías que un nuevo talento. Luis Montoya, ¿verdad? Sí. Que se acaba de clasificar. A Centroamericanos. Uh-huh. ¿Y qué tal? Pues sí, está muy... Es un talento que viene apenas en su vida. Aramara. Pues tú ya llevas buena trayectoria dentro del bádminton. Platicábamos antes, bueno, me acuerdo, 7, 8 años y 12 practicándolo, pero 7, 8 años profesionalmente. ¿Qué se espera? ¿Qué esperas de esta universidad? ¿Qué representa para ti estar dentro de esta universidad? Uy, pues la verdad estoy muy emocionada. Me parece interesante el hecho de que pueda estar estudiando una carrera que de verdad me gusta. Y aparte que me estén apoyando tanto en el deporte, en muchas cuestiones. De hecho, estoy teniendo una atención que creo que jamás la había tenido en cuanto a médicos, nutriólogos y demás. Entonces, sí, estoy bastante contenta. Claro. ¿Y por qué dices que nunca la habías tenido? Pues sí, porque aquí en Guadalajara era complicado porque no somos un deporte muy desarrollado, a pesar de que tenemos muchas medallas. Es muy exclusivo, no hay muchos lugares donde lo compiten. Entonces, toda la historia del bádminton de México se desarrolla en el Distrito Federal. Y como yo estaba aquí estudiando, entonces nunca tuve ese...
apoyo, así. Ahora, tu trayectoria ya como buena jugadora, como ya clasificada a Centroamericanos, digo, diciendo la verdad, también compromete, ¿no? Porque dicen, ¿quién te conoce? Dice, Aramara, a la universidad, extraordinario. Ya la ganamos, ya está seguro, se los firmo. Hay quien ya está firmando que se va a ganar. Y la verdad es que en el deporte, pues hay sí, que trabajarle, todo puede, ¿no? Pasar. Sí, pero la verdad me agrada cuando las cosas dependen de uno mismo, porque sabes qué es lo que puedes dedicarle al tiempo. Uh-huh. Pero cuando le dedicas tiempo y eres merecedor de ello y depende de las decisiones de otras personas, ahí sí. Claro. Es más complicado. Viene ahorita un proceso para ambos importante, que es la eliminación o el conseguir ya el pase para lo que será la Universidad Nacional, es la eliminatoria nacional. Platícanos de eso, ¿dónde va a ser? ¿Para ustedes ya la tienen? ¿A fin de cuentas ya está? Sí, nosotros ya clasificamos directo. Ya clasifican directo a la Universidad Nacional. Sí. ¿Quiénes van? ¿Cuántos es el equipo? Ahorita creo que son 4 mujeres. Uh-huh. De hombres, no sé, la verdad. De hombres, bueno, ahorita nos va a decir Quetzalcóatl también cuántos es la delegación, porque ellos ahora sí que traen las cifras, y si no, bueno, pues ya no lo harán saber, ¿no? A fin de cuentas, ¿a qué esperas de esta experiencia universitaria? Pues espero a ver, dar el resultado por el que voy, y también... Pero dinos cuál es. Pues ganar oro en singles. En singles, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué más? Y pues conocer el ambiente, cómo se desenvuelve. Me habían contado antes en una exhibición que hicieron de universidad que se pone muy bonito los comedores y los hospedajes, entonces... Sí. La universidad pasada fue precisamente aquí, si no mal lo recuerdo, y la verdad es que es un ambiente extraordinario, deportivamente hablando, los jóvenes, es un reto, es un ambiente de fiesta deportiva, y la verdad es que de alguna manera, bueno, pues a fin de cuentas es mucha la responsabilidad, y sabemos de antemano, quiero decirlo, o sea, no quiero comprometerte, pero hemos seguido tu trayectoria y sabemos que calidad la hay, y bueno, vamos a esperar estos resultados. En materia del béisbol, mi querido profesor Luis Ernesto, pues teníamos buen rato que no estábamos ahí, ¿no? Peleando en el béisbol a nivel de universidad. Así es lo que he estado investigando, y sí teníamos buen rato sin lograr llegar a la universidad y estar buscando un buen lugar ahí. Yo siento que este año podemos lograr mucho. ¿Por qué vamos? Pues vamos a buscar lo que todo mundo quiere, ¿no? Todo mundo queremos el primer lugar. Uh-huh. Pero nosotros siento que los 3 primeros lugares sí podemos traernos algo con el equipo que traemos y a cómo va, a cómo están trabajando. Y ustedes también ya están clasificados directo ya pues a la Universidad Nacional, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuál es la base, cuál es el plan de trabajo que les queda de aquí a lo que será la universidad? Nos queda las concentraciones que vienen ahora en Semana Santa y Pascua, seguir entrenando nuestros entrenamientos normales, más las concentraciones, y aplicarlos, o sea, checar que no haya lesionados, todos los que tuvieron algún resentimiento en estos días, uh-huh, que se estén checando, porque hay muy buen apoyo por la universidad en ese aspecto, como dice Aramara. Pero yo siento que el equipo está muy bien. Ok. ¿En qué tanto se divide lo que es la preparación física en un equipo de béisbol y el estar jugando y teniendo la práctica en el campo? Ambas cosas son muy importantes. Muchos piensan que en el béisbol no es importante la preparación física porque dicen, pues es poco lo que corren, es poco lo que se cansan. Y no, realmente se trabaja mucho lo que es la explosión. Uh-huh. Y se tiene que correr. Los pitchers es importantísimo que estén corriendo mucho. Les ayuda a mantener bien el brazo, a mantenerlo fuerte. Claro. Y los bateadores también, porque hace que tengan mejor vista a la bola. Así le decimos en el ámbito del béisbol. Claro. Tienen una mejor vista para poder ser mejores bateadores. Dicen que la clave en el béisbol, o una de las claves importantes, es el staff de pitcheo. ¿Cómo andamos en el staff de pitcheo? Bastante bien. Tenemos muy buen staff de pitcheo. Nos representan aproximadamente de los 20 que traigo, 2 pichan. Unos juegan cuadro y también pichan, uh-huh, pero claves, tengo 5. ¿5? ¿Quiénes son? Estamos hablando de Adán Ortiz, que es de Cusiénega. Estamos hablando de Ray Álvarez, de Francisco Hernández, de Bonifacio Hernández, de Daniel
Íñiguez, o sea, son bastantes. Bastantes, muy bien. En tu caso, Aramara, ¿cuál es el proyecto, el plan? ¿Quién es tu entrenador? ¿Cómo estás trabajando? Mi entrenador es Salvador Sánchez. Estoy trabajando con el doctor José Luis en la cuestión física. Y pues sí, nada más con ellos dos llevamos simultáneo. ¿Estás muy delgadita o así es tu peso? Digo, yo te veo muy bien pues, pero también el bádminton requiere la fuerza, fortaleza física, de todo. ¿Tú te sientes muy bien? ¿Estás en tu peso? Sí, estoy subiendo poco a poco de peso. Entonces estabas un poquito abajo de tu peso. Sí, ¿quién te determina? El equipo de nutriólogos de la UDG. De la UDG, sí, ¿qué te dijeron? Sí. A ver, Aramara, tienes que alimentarte, sí, dieta. Ya me dieron suplementos y demás. Suplementos, muy bien. ¿Cuál es el plan de trabajo? Porque debo suponer que el tuyo cambia un poquito, porque ya estás viendo el plan de la universidad, pero también para centroamericanos. Sí, pues es una preparación por picos. Entonces, te preparas al principio en etapa general y después, al acercarse a la competencia, empiezas especial. Y después, no tan general, para prepararte a la siguiente. Son dos etapas fundamentales. ¿Cómo le haces para combinar los estudios? Derecho, la carrera de derecho, no es sencilla. No. Hay que estudiar mucho, leyes, en fin, no sé. ¿Cómo le haces? Pues es que los horarios que nos dan son de 7 a 10 de la mañana u 11, entonces tengo bastante tiempo para alcanzar a entrenar las dos sesiones e incluso rehabilitación. Rehabilitación. Uh-huh. Y además tienes que llevar comprobante de que si eres el atleta o resultados, ¿qué te piden los maestros? Ah, no, de hecho no he tenido problemas, mis maestros han sido muy accesibles. No, y quiero, te pregunto eso porque aprovecho también agradecer todo ese gran esfuerzo que han hecho los maestros, porque no eres el único caso. Tú has de conocer a alguien que yo conozco ahí, Abraham Camacho, está estudiando medicina también, y de alguna manera en algunas de las universidades y la UDG no es excepción, están buscando ese complemento para poder apoyarlos a ustedes como atletas, ¿no? Pues en mi caso el coach no tiene muchos deportistas, creo yo, pero aún así cuando les explico me dicen, ah, interesante, entonces me apoyan en ese sentido. Pues aunque no lo tenga muchos deportistas, así se empieza. Al ratito va a haber más porque se van a dar cuenta. Aramara Gaitán sí está, Aramara está aquí, y entonces se empiezan a despertar. Así es como se va haciendo, ¿no, profe? Así es, así es. En su caso, muchachos, ¿de qué nivel está? ¿Universidad, carreras? De todas. ¿De todas? Sí, tengo 20 jugadores y están estudiando de todo. De todo. Bien, pues yo quiero agradecerles, felicitarles el que estén aquí en esta su casa, desearte, Aramara, el mayor de los éxitos, tanto en esta etapa de la universidad y también aprovechar en los Juegos Centroamericanos. Sabemos de tu potencial, nos sentimos muy orgullosos, te lo digo abiertamente, hay mucha gente que se siente orgullosa de ti por los resultados que has tenido ya hasta el momento y lógicamente pues esta carrera que sigue todavía prometiendo mucho. Gracias por estar aquí en tu casa. No, gracias por la invitación. Muchas felicidades. Y maestro, pues muchas felicidades a Luis Ernesto y felicidades también a todo su equipo de trabajo y a los muchachos. Esperemos que se den las cosas en la universidad. Eso esperamos, estamos trabajando bien. En eso. Yo quiero darle las gracias. El minuto 44 sigue todavía, tenemos más invitados, daremos la oportunidad, además de la tradicional participación del doctor Saúl Joaquín Figueroa López. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.